Muy buenas mis queridas antiguallas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal que, aun siendo de la serie Verde, va a ser la primera vez que no hable estrictamente de música antigua. Bueno, en realidad yo creo que esto no lo he llegado a explicar nunca de verdad, así que hago un breve resumen, que sepáis que los vídeos de este canal están todos divididos por colores. El verde, digamos que sería temática de música antigua en general. El amarillo sería compositores, personalidades del barroco, de la música antigua. El azul, microconceptos, que tiene un carácter como más pedagógico, digamos, explicando ciertos conceptos de música antigua. El rosa, para la vida del músico profesional. Y el rojo, que sería el que yo llamo FDC, que es fuera de contexto, para hablar de temas que son extramusicales de la música antigua. Vaya, básicamente para hablar de lo que me salga de los... La cuestión es que hace algunas semanas hice una encuesta en la pestaña de comunidad de mi canal, en la que os preguntaba si os parecía bien que ampliara, digamos, el periodo histórico de la música al que habitualmente dedico mis vídeos. Cierto que todavía se puede votar en la encuesta, así que cuando acabe el vídeo, a votar. Como podéis comprobar, la mayoría de vosotros votó que ampliase un poco hasta el siglo XVIII, con lo cual me siento total y absolutamente legitimado para justo lo que quiero hacer hoy. Hoy vamos a hablar de los 5 himnos oficiales más antiguos del mundo. En este caso son todos europeos, ya que el himno en toda Latinoamérica más antiguo sería el de Argentina, que es de 1813, pero los 5 de lo que vamos a hablar hoy son del siglo XVIII para atrás. Y aquí tenéis el motivo de por qué ha ampliado hasta el siglo XVIII. ¡Empezamos! Primero de todo, ¿qué es un himno? Bueno, un himno podríamos decir que es una canción más o menos alegre, con o sin letra, que generalmente se utiliza para alabar a alguien o algo. Y además esto que suena es de Händel. El término en concreto viene del griego, aunque en realidad los himnos de los que tenemos constancia más antiguos son de aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, que son los himnos reales sumerios. Ya sabéis que los sumerios es la que se considera la primera civilización de Mesopotamia, allá por Oriente Medio. Y más que nada los usaban para eso, para ensalzar a sus gobernantes y determinadas hazañas bélicas que habían sido un éxito. Más o menos unos 1200 años después de esto, ya aparecen los primeros himnos griegos, ya con música, y lo que es el término en sí, himno, pasa, digamos, a la posteridad. En la tradición cristiana llegaron aproximadamente en la Edad Media, de la mano de San Ambrosio, que digamos que se considera uno de los padres de la Iglesia Latina. Estamos hablando aproximadamente del siglo IV, siglo V, y llegaron en forma de secuencias. Victime Pascali laudes, immolent Christiani. Y precisamente de este tema de las secuencias tengo un vídeo estupendo que, cuando acabes de ver este, te suscribes y te vas a ver el otro. Y a partir del siglo XIII se empiezan a escribir ya himnos polifónicos a varias voces, dedicados a determinados santos, a Cristo o a la Virgen. A ver, que estoy resumiendo muchísimo para no alargarme, ¿eh? Y ahora sí que me voy a centrar en cuáles son los 5 himnos más antiguos del mundo, porque realmente lo que nos interesa para este vídeo son 5 himnos que los países han tomado como oficiales. Este tema siempre tiene un poquito de controversia, porque a veces se toma como referencia el texto, a veces la música, y en otras ocasiones simplemente el momento en el que el país lo ha adoptado, digamos, como himno oficial. Obviamente me voy a centrar en la música, que es lo nuestro, y en su fecha de composición. La música de este himno fue escrita oficialmente en 1780 por el compositor y musicólogo británico John Stafford Smith, que además curiosamente fue uno de los primeros coleccionistas de la música de Bach. La letra es posterior, es de 1814 y está escrita por Francis Scott Key, que fue un abogado y poeta amateur, como quien dice en sus ratos libres, que lo que hizo fue adaptarla a la música ya escrita por Smith. Y fue adoptado como himno oficial de los Estados Unidos en 1931, en tiempos de Herbert Hoover. No lo confundamos con J. Edgar Hoover, que aunque es prácticamente de la misma época, él fundó el FBI y fue prácticamente el amo del país también, pero no fue presidente. El poema se llama La bandera estrellada, y lo que viene a contar es la emoción que sintió el propio Key, que estaba allí en aquel momento, en el Fuerte Henry, en Baltimore, tras el ataque de los ingleses en 1812, cuando fueron repelidos. Aparte de las muchísimas versiones que se hacen de este himno, so proudly we hailed. También han utilizado algunos compositores clásicos muy importantes, como el caso de Rachmaninoff, Puccini, Wagner e incluso Stravinsky, que de hecho fue acusado por la policía de destruir propiedad nacional. Entre otras muchas curiosidades, está recogido por normativa que si pasa de repente un coche por allí cuando está sonando el himno, está obligado a pararse hasta que la música termine. (Risa)
escrito en 1792 por Claude-Joseph Rouillé, capitán de la guarnición de Estrasburgo, fue un encargo del alcalde de la ciudad para tener una canción de ánimo en la guerra contra las tropas de Austria, y tituló la canción Canto de Guerra para el Ejército del Rin. Apenas unos meses después de aquello, lo utilizaron las tropas de Montpellier y Marsella para entrar en París, y por esto se conoce también como la Marsellesa. Digamos que se adoptó como himno oficioso, por así decirlo, a partir de 1795, pero no fue hasta el siglo XX cuando entró como himno oficial de Francia en la Constitución. Y es que cuando uno ve un cuadro como, por ejemplo, La libertad guiando al pueblo de Delacroix, podemos imaginar incluso este himno casi como banda sonora. Precisamente en el año que se pintó este cuadro, en 1830, Berlioz hizo una versión sinfónica del himno. Y como curiosidad también comentaros que aparece en la obertura 1812 de Tchaikovsky. La verdad es que si te pones a analizar un poco la letra de este himno, tiene frases que son un poquito heavy, pero claro, también hay que pensar que son cosas propias de las circunstancias de la época y del momento bélico que le tocó vivir a Francia en ese momento. Se ha intentado cambiar en varias ocasiones, pero no ha habido manera. Pues menudo son los franceses. ¡Ah! Pues sí, por si no lo sabíais, la Marcha Real o Marcha de Granaderos, que es como se conoce, es uno de los himnos más antiguos del mundo. Su composición data de 1761, aunque se considera 1770, que es cuando Carlos III la declaró Marcha Real y pasó a ser, digamos, como el himno oficioso del país. La autoría de esta obra consta como de Manuel Espinosa de los Monteros, que fue oboísta y maestro de la Real Capilla Española, aunque hay ciertas teorías que dicen que procede de una nuba andalusí del siglo XI o XII. Si no lo sabíais, una nuba es una pieza que tiene su origen en África del Norte y Oriental y viene de cuando los músicos tenían que esperar detrás de una cortina, digamos, haciendo tiempo hasta que les tocara su momento de subirse al escenario, y mientras tocaban e improvisaban. Bueno, venga, vale, yo tampoco lo sabía, me lo he tenido que mirar. Hay varios musicólogos que han estado estudiando esto, entre ellos Eduardo Paniagua, y la verdad es que a tenor de lo que se escucha en la música, es más que plausible la inspiración, al menos. Otra de las teorías es que está basada en la pavana real del siglo XVI. La cuestión es que la versión actual, que es de Francisco Grau, que fue un músico y militar ligado siempre a la Guardia Real Española, sustituyó a finales de los años 90 a la de Bartolomé Pérez de las Casas, que fue la que se estuvo utilizando todos los años precedentes. Como la mayoría, al menos de los españoles, sabréis que es un himno que no tiene letra, hasta donde yo sé solo hay 4 países en el mundo que no tienen letra en el himno. Y eso que a lo largo de la historia ha habido varios intentos para ponérsela. ¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¿Tú podrías cantarme el himno español? Solo tararearlo, no me sé la letra. Lo cierto es que en un país como España, que ha sido un país siempre bastante polarizado políticamente, no ha habido manera desde prácticamente mediados del 19, que es cuando desde cuando se intenta, de encontrarle una letra para que guste a todo el mundo. El famosísimo Dios salva a la reina, God save the queen, o The King, dependiendo de si el monarca es mujer u hombre. Aunque la verdad es que el The King no es muy popular últimamente, ya que la reina lleva prácticamente 70 años en el trono, que se dice pronto. Solo puede quedar uno. Y además es que este no es solo el himno del Reino Unido, es también el himno de los 16 países de la Commonwealth, es decir, de todos los países de los que se considera ella la monarca. Además hay otro país que utiliza esta misma melodía, pero con otra letra, que es Liechtenstein. Y no solo esto, sino que además ha habido varios países más que han tenido esta melodía como himno a lo largo de su historia en algún momento, como Alemania, Suiza, Suecia, Estados Unidos o Rusia, por ejemplo. La autoría del himno no está muy clara, a veces se atribuye a John Bull y en otras ocasiones se ha atribuido también a Purcell, pero en cualquier caso no está muy clara. Lo que sí está claro es que en 1745 aparece la versión escrita por primera vez de esta pieza en The Gentleman Magazine. Hay teorías que apuntan también que esta pieza viene de Grandier Sauf la Loi de Lully de 1686, que se supone que fue una pieza que Lully le escribió a Luis XIV por la curación de una fístula anal. Y poca broma con las fístulas anales, que de esto se murieron Enrique V y Juan de Austria, ¿eh? La melodía la escuchó Händel en Francia y a través de él le llegó al rey Jorge. En cualquier caso, esto lo convierte en el segundo himno más antiguo del mundo. El
conocido como Wilhelmus, en honor de Guillermo d'Orange, que fue, digamos, el principal instigador de las revueltas que hubo en Flandes contra España en el siglo XVI, sería el himno más antiguo del mundo. Un pequeño repaso a la historia. Cuando Carlos V sube al trono, los flamencos lo consideran como un rey suyo y digamos que no tuvo mayores problemas más allá de algunas revueltas de los calvinistas que pudo aplastar sin ningún problema. Al abdicar Carlos en su hijo Felipe II, digamos que él tenía una creencia mucho más hacia España que hacia los Países Bajos, y esto le acabó granjeando muchísimos enemigos y acabó desembocando todo en una guerra larga y durísima que duró 80 años y acabó con la precisamente independencia de los Países Bajos. Y en este contexto político y social aproximadamente es cuando se crea este himno a Guillermo d'Orange como instigador de estas revueltas precisamente contra el rey de España. Aunque hay que decir también que Guillermo d'Orange realmente destacó mucho más por su propaganda contra el rey que por sus auténticas dotes militares. Vamos, que aquello prácticamente acabó siendo una guerra civil entre flamencos y flamencos, flamencos católicos, flamencos protestantes. Por supuesto, la letra de este himno es una oda a Guillermo, digamos, a su persona como líder, y acabó siendo adoptado como himno oficial también en el siglo XX. Me he dejado en el tintero el himno de Japón, que es el llamado Kimigayo. Este himno suele generar cierta controversia, ya que su texto es realmente muy antiguo, es del siglo IX, pero la composición de su música, que es a lo que estamos atendiendo nosotros en este vídeo, es el del siglo XIX, con lo cual pierde por goleada. Y no os voy a contar mucho más en este vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo. Os voy a invitar, como siempre, a seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y, por supuesto, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Y hasta la próxima.